Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer esta blusita para bebé. Es una blusa para bebé más o menos de entre un año un año y medio de edad, dependiendo de la constitución de la nena. Es una blusa muy, muy, muy cómoda, muy práctica para ahora en estos tiempos de calor y que, bueno, van a ver que se teje muy rápido y es relativamente sencilla. No les voy a decir que es absolutamente sencilla. Pero es, es fácil de hacer y les estoy dando las instrucciones. En nuestro blog pueden encontrar las instrucciones perfectamente detalladas vuelta por vuelta para que sepan cómo tejerla. Yo aquí les voy a ir indicando. Los materiales que necesitamos son hilaza. Eh, Yo utilizo la marca Petunia. Eh, me gusta mucho, es de Tam. Me gusta mucho cómo se teje y es muy suave. Eh, para, para las niñas para que estén muy frescas en este verano que nos viene muy caluroso unas agujas del número tres y medio es lo que necesitamos un gancho del número dos que nos sirve para, para hacer las orillitas que tenemos que hacer en el, los remates, tijeras y un botón un botón es todo lo que va a llevar la musa eso es lo que necesitamos así que bueno, si están listas vamos a empezar a tejer bueno, ya estamos listos para empezar. Vamos a tejer primero la espalda, montamos 82 puntos. Les voy a explicar punto por punto en la primera vuelta cómo se teje. Vamos a empezar con 10 puntos de revés incluyendo el primer punto que pasó deslizado. Este es mi primer punto, 1. Ahora nueve más de revés. 2 3

y 10 puntos de revés. A ver, vamos a checar. 2, 4, 6, 8 y 10. Ahora hacemos dos puntos juntos más de revés. Y una lazada. Para hacer esta lazada dejo ahí mi hebra porque los que siguen son 8 puntos de derecho. Entonces va a formar solita la lazada. 1. ¿Vieron? Aquí quedó. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8. Ahora hacemos una lazada y vamos a hacer dos puntos juntos cruzados. Esto es, ya hice mi lazada. Deslizo el primer punto que tengo que sigue, no lo tejo. El que sigue lo voy a tejer y ahora monto sobre el que tejí, el que pasé sin tejer el que deslice bueno no quiere definitivamente ahí está ya lo monté ahora voy a tejer 38 puntos de derecho las veo cuando termine esos 38 puntos bueno ya tejimos 38 puntos que son todo esta la parte central de la blusa habíamos hecho revés basta derechos basta y ahora tenemos estos 38. Ahora vamos a hacer dos puntos juntos de derecho. Dos puntos juntos de derecho. Lazada y ocho puntos de derecho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete, ocho. Ahora hacemos una lazada completa porque vamos a hacer dos puntos juntos de revés. Y los diez que me quedan los dejo de revés. Uno, dos, tres, cuatro. 5 6 7 8 9 y 10 puntos de revés con esto terminé mi primera vuelta la vuelta de derecho si ¿sí? así se vería cómo está aquí la blusa claramente ahora para tejer la segunda vuelta que es el revés de la labor vamos a tejer completita, 12 puntos de derecho, 58 puntos de revés y 12 puntos de derecho. Y con eso terminamos la segunda vuelta y las veo para repetir este para continuar, vamos a tejer igual la vuelta 1 y la vuelta 2 hasta que lleguemos a la vuelta número 13, que es donde vamos a hacer la primera disminución. Ahí en la vuelta 13 las voy a volver a ver. Bueno, ya estamos listos, ya tejí hasta la vuelta 12 y voy a hacer exactamente la vuelta número 13, el derecho de la labor. En esta vuelta es donde vamos a hacer los primeros cuatro menguados. En cada vuelta vamos a quitar cuatro puntos. Vamos a empezar. Tejo nueve puntos de revés. Estos nueve me incluyen el primero que paso deslizado, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8 y 9 puntos. Y ahora voy a tejer 3 puntos juntos de revés. 3 puntos juntos. Una lazada, que aquí está ya. Y 8 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora voy a tejer... Dos puntos juntos cruzados de derecho. Esto es, primero paso mi lazada. Paso un punto sin tejer, lo deslizo. Y ahora tejo dos puntos juntos de derecho y monto el que deslice sobre los dos que tejí. Voy a tejer ahora 36 puntos. Voy a tejer 36 puntos y los vuelvo a ver. Ya terminé los 36 puntos de derecho. Ahora vamos a continuar. Dejo tres puntos juntos de derecho. Hago una lazada y ocho puntos de derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hago lazada y voy a tejer tres puntos juntos de revés. Ahí está, tres puntos juntos de revés. Y termino mi vuelta con 9 puntos de revés: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esa fue la vuelta número 13. En esa vuelta hicimos 4 disminuciones y por lo tanto ahora nos quedan 78 puntos en la aguja. Vamos a hacer la vuelta número 14, que es el revés de la labor. Empiezo con 11 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y ahora siguen 56 puntos de revés. Muy bien, ya hice 57, 56 puntos de revés y ahora voy a terminar con 11 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Listo. Vamos a hacer ahora la vuelta número 15. Este es el derecho de la labor. Fíjense bien, porque esta vuelta la vamos a seguir repitiendo. La vuelta número 15, vamos a hacer nueve puntos de revés. Luego dos puntos juntos de revés. Es igual a la 13, pero aquí hacíamos tres puntos juntos. Cada vez que teníamos que hacer puntos juntos, hacíamos de a 3. Ahora vamos a seguir haciendo de a 2, En este hicimos tres puntos juntos porque fue la vuelta de menguado, donde quitamos cuatro puntos. De estas vueltas de la 15 en adelante, solo vamos a ir quitando dos puntos juntos, que realmente no es quitar, porque los estamos compensando con la lazada. Entonces, tejemos nueve de revés, dos puntos de revés, lazada, ocho puntos de derecho, lazada, dos puntos juntos cruzados, luego 36 puntos de derecho, que son los puntos centrales de la labor, estos del centro siguen dos puntos juntos de derecho, luego hacemos otra vez lazada, ocho puntos de derecho, lazada, dos puntos juntos de revés y terminamos con nueve puntos de revés. La vuelta 16 será igual que la 14, 11 de derecho y 56 de revés. Y 11 derecho. Y vamos a repetir estas dos vueltas constantemente, la 15 y la 16, hasta que lleguemos a la vuelta número 23, donde vamos a hacer nuestra segunda vuelta de menguados. ¿Ok? Acuérdense que las instrucciones las pueden ver en el blog, están muy claras porque hacemos vuelta por vuelta para que no quede lugar a duda. ¿Listo? Entonces sigan tejiendo y los veo en la vuelta número 23. Bueno, ya estamos listos, ya llegamos a la vuelta 22. Vamos a empezar a hacer la vuelta 23, derecho de la labor, donde vamos a quitar otra vez cuatro puntos en total. Primero tejo ocho puntos de revés. Uno es el primero, el que paso. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y 8, 3 puntos juntos de revés, 1, 2, 3 puntos de revés y lazada, aquí está, ahora voy a tejer 8 puntos de derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos de derecho, lazada, paso un punto, lo deslizo sobre la otra aguja Dos puntos juntos de derecho y monto el que deslice sobre los dos tejidos. Y ya me ya rematé otros dos puntos. Ahora voy a hacer 34 de derecho. Dos, tres. Ahora continúo con tres puntos juntos de revés. Perdón, de derecho. Los dejo y hago una lazada y ocho puntos de derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Una lazada y tres puntos juntos de revés. Tres puntos, puntos de revés, y voy a terminar con ocho puntos de revés. Aquí están: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho puntos de revés. Y ya está. Quitamos nuevamente cuatro puntos, y entonces ahora en la aguja tenemos 74 puntos en total. Vamos a tejer la vuelta número 24, la 24 que es revés de la labor. Ya estamos en la vuelta 24, entonces es revés de la labor. Hacemos 10 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos de derecho. Y ahora son 54 puntos. De revés. Los veo cuando termine esos 54 puntos. Ya están 54 puntos de, de revés. Ahora vamos a hacer los 10 que nos quedan en la aguja de derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. Ya terminamos la vuelta número 24. Ya va cerrando, vamos rematando de cuatro en cuatro cada vez que rematemos. Ahora para hacer la vuelta número 25, que es del lado derecho, vamos a tejer normalmente 8 puntos de revés, dos puntos juntos de revés, lazada, 8 puntos de derecho, lazada, dos puntos juntos cruzados, 34 de derecho, 2 puntos juntos de derecho, Lazada, 8 puntos de derecho, lazada, 2 puntos juntos de revés y terminamos con 8 puntos de revés. Y luego vendrá la vuelta número 26 que van a ser 10 puntos de derecho igualita a la, 20, a la 24: 10 de derecho, 54 de revés y 10 de derecho. Estas vueltas 25 y 26 las vamos a repetir hasta que lleguemos a la vuelta número 33. Ahí vamos a hacer la tercera vuelta de menguados para quitar otros cuatro puntos y ahí nos volvemos a ver. Ya estamos en la vuelta número 33. Vamos a hacer la siguiente vuelta de menguados. Entonces vamos a empezar. Dejemos siete puntos de revés. Uno. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora hacemos 3 puntos juntos de revés. Ahí están 3 puntos juntos de revés. Y una lazada. Aquí se queda el hilo. Y ahora tejo 8 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 de derecho. Lazada, deslizo un punto, dos puntos juntos de derecho y monto el punto que deslicé sobre el que me resultó. Ahora voy a tejer 32 puntos de derecho. Ya tejí mis 32 puntos y ahora voy a tejer 3 puntos juntos de derecho. Una lazada. 8 puntos de derecho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doy una lazada y 3 puntos juntos de revés. Y termino la vuelta con 7 puntos de revés. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos de revés. Y ya terminé esta vuelta de menguados. Ya tenemos ahora en la aguja solamente 70 puntos. Fíjense cómo se va notando uno, dos y tres. Queda diferente cuando como tres, eh, hago el cruzado, el punto cruzado, cuando dejo dos juntos ahí, queda diferente y es lo que me va marcando, lo que me va indicando. Ahora vamos a hacer la vuelta número 34, que es el derecho de la labor perdón, el revés, y vamos a hacer nueve puntos de derecho, 52 puntos de revés y nueve puntos de derecho. Para hacer la vuelta número 35, vamos a tejer simplemente siete puntos de revés, dos puntos juntos de revés, lazado, 8 puntos, etcétera, etcétera. Como se nos van pre presentando los puntos, esto es para seguir haciendo la misma forma, seguir conservando el dibujo. Y vamos a repetir estas dos vueltas, 35 y 36, hasta que lleguemos a la vuelta número 43, donde vamos a hacer la última vuelta de menguados. Ahí los vuelvo a ver. Ya estamos listos en la vuelta número 43. Vamos a empezar la 43, que es donde vamos a quitar otros cuatro puntos. Vamos a empezar. Tejemos 6 puntos de revés: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 3 puntos juntos de revés. Ahora quedaron muy apretaditos. Y nos cuesta sacarlos. Ya está. 3 puntos juntos de revés: lazada, 8 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 derechos. Lazada, deslizo un punto, dejo dos puntos juntos de derecho y monto el deslizado sobre el que resultó. Y ahora voy a tejer 30 puntos de derecho. Entonces ya tengo mis 30 puntos de derecho y ahora tejo 3 puntos juntos de derecho. Hago una lazada y 8 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lazada y 3 puntos juntos de revés. Ya estamos ahí. Y termino la vuelta con 6 puntos de revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos de revés. Ya está la vuelta número 43, quitamos cuatro puntos más, en total tenemos 66 puntos en la aguja. Vamos a hacer la 44, que va a ser 8 puntos de derecho, 50 de revés y 8 puntos de derecho. Y luego va a venir la vuelta número 45, que la vamos a hacer igual que las anteriores, sin mayor disminución. O sea, no hacemos disminuciones. Seis puntos de revés, dos puntos de revés, lazada, ocho derechos, lazada, dos puntos cruzados, treinta derechos, dos puntos de derecho, lazada, ocho derecho, lazada, dos de revés, dos puntos juntos de revés, y terminamos con seis puntos de revés. La 46 es igual a la 44, por lo tanto, vamos a estar repitiendo estas dos, dos vueltas hasta que lleguemos a la vuelta número 53 donde vamos a empezar ahora sí, vamos a cambiar un poquito porque vamos a hacer las disminuciones para la sisa y vamos a empezar a hacer esta parte de la blusa, donde ya va la parte final, ¿verdad? lo que sería la pecherita, seguimos disminuyendo pero de otra manera y empezamos con la disminución de la sisa. Entonces cuando lleguemos a esa vuelta, los vuelvo a ver. Bueno, ya estamos ahora, vamos a empezar. La vuelta número 53. En esa vuelta les había dicho que vamos a cambiar lo que venimos haciendo: el dibujo de las orillas, o sea, los primeros, la primera hilera de puntos de revés, luego de derecho, la, el, el, la siguiente lazada. Esto va a seguir quedando igual. Lo que va a cambiar son los puntos centrales. Ahora vamos a tejer elástico 2-2, resorte 2-2 en los 30 puntos centrales, sin embargo todo lo demás lo seguimos haciendo igual. Y al empezar la vuelta, la de derecho que vamos a hacer ahorita, que es la 53, y luego la 54 vamos a rematar tres puntos de cada lado para hacer la sisa. Es la única disminución que lleva. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vuelta 53. Cerramos los primeros tres puntos de la orilla. Entonces deslizo uno, tejo y lo paso por encima y ya estoy. Uno menos. Tejo, dos menos y tejo y tres menos. Ya está. Ahora sigo tejiendo igual. Uno, dos. Puntos más para que me queden tres puntos en la aguja, y ahora sigo mi puntada normal: dos puntos juntos de revés, lazada, ocho puntos de derecho: dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho de derecho, lazada, deslizo un punto, tejo el otro, monto el deslizado, y ahora sí. Con los 30 puntos que tengo en el centro voy a tejer eh, resorte o elástico 2-2, es decir, 2 puntos de derecho y 2 dos, y dos puntos de revés, 1 y 2. Y otra vez 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés. 1 y 2, 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 1 y 2 y termino con dos puntos de derecho ya están tejidos mis 30 puntos centrales ahora sigo con mi puntada normal Dos puntos juntos de derecho, lazada, ocho derechos, 1 2 3 4 5 6 7, ocho derechos, lazada, dos juntos de revés. Y terminó con los puntos de revés que tengo en la aguja, que son 6 4 5 y 6. Y vamos a hacer la vuelta número 44, que es revés de la labor. Perdón, 54, que es revés de la labor. Entonces, voy a cerrar los primeros tres puntos. Uno. Cierro uno. Cierro dos. Y cierro tres puntos. Y ahora tejo uno. 2 y 3 como se me presentan 4 de revés son 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y voy a tejer los 30 centrales como se me van presentando empiezo con 2 puntos de revés luego 2 de derecho y así voy a terminar toda mi vuelta. Dejo los 30 centrales y después sigo mi puntada que van a ser 10 de revés y termino con 2, 4 y 5 puntos de derecho nada más. Y ahorita continuamos con la vuelta número 55, otra vez el derecho. Bueno, entonces vamos a hacer ahora la vuelta número 55. Aquí es donde vamos a empezar a hacer los menguados en la parte central, porque tenemos que seguir quitando puntos. Entonces, empiezo con tres puntos de revés. Uno, dos, tres. Y para seguir mi puntada normal, dos puntos juntos de revés. Una lazada y ocho de derecho. Uno, dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, derecho. Lazada, deslizo, tejo y monto el deslizado. Y ahora, para ir disminuyendo, donde tengo dos puntos de derecho, donde empiezo la parte central, los 30 del centro, voy a tejer esos dos puntos de derecho, los tejo juntos. Y continúo. Dos puntos de revés. Dos de derecho, dos de revés, dos de derecho, como se me van presentando, va quedando entonces esa, esa parte de resorte que nos queda en la parte de arriba de la blusita. Dos derechos, dos revés, dos derechos, dos revés. Dos derechos. Dos revés. Y los últimos dos puntos de derecho los dejo juntos. ¿sí? Ya con eso hice mis dos disminuciones. Al empezar el resorte, tejí dos puntos juntos de derecho. Y al terminarlo también dos puntos juntos. Ahora ya continúo con la puntada normal, que son dos puntos de derecho, lazada, ocho derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Lazada, dos juntos de revés. Y terminamos con tres revés. Uno, dos y tres revés. Entonces ya tenemos nuestra disminución en la parte central. Ahora ya no estamos quitando cuatro en cada vuelta, solo estamos quitando dos puntos que van a ser precisamente en la parte de los puntos centrales de la blusa. Vamos a continuar la vuelta 56, que es el revés de la labor. Tejemos cinco puntos de derecho, diez puntos de revés. Los siguientes 28 puntos en elástico, como se presentan. Acuérdense que ahora empezamos solamente con un derecho y luego dos revés, dos derechos, dos revés, pero en las orillas nos queda un derecho nada más. Terminamos con 10 puntos de revés y 5 puntos de derecho. Vamos a continuar menguando cada cuatro vueltas para que nos vaya quedando esta disminución que se nota aquí, cómo va haciéndose. Cada vez más estrecho, más estrecho, más estrecho. Cada cuatro vueltas vamos quitando un punto de la orilla. Empezamos con dos de derecho, aquí ya quitamos uno y vamos a continuar de esa manera. Siempre cada cuatro vueltas quitando un punto dentro de los puntos centrales de la blusa. Eh, de esta manera vamos a seguir tejiendo en las orillas, como les decía, siempre es lo mismo y vamos a continuar, continuar, continuar hasta la vuelta número 75, que es el derecho de la labor, donde vamos a dividir en dos partes para hacer esta división que tenemos aquí en la espaldita para que sea más fácil poner la blusa. Entonces ya tejimos hasta la vuelta número 74, vamos a hacer la vuelta número 75 fíjense bien porque todo va a seguir igual lo único es que vamos a dividir la labor en dos vamos a tejer hasta la mitad y nos vamos a regresar y que los puntos que antes veníamos menguando aquí en la parte de los puntos centrales ahora los vamos a menguar aquí en esta parte en la parte donde hemos tejido siempre ocho puntos de derecho y luego la basta y los dos puntos juntos cruzados de derecho ahí es donde vamos a ir Ahora haciéndonos nuestros menguados igual cada cuatro vueltas. Por lo tanto, ahorita en la 75 nos toca. Entonces, vamos a hacerla. Fíjense bien. Vamos a tejer tres puntos de revés para empezar. Uno, dos y tres. Dos puntos juntos de revés. Ahí están mis dos puntos juntos de revés. Lazada y ahora ya no voy a tejer ocho completos ¿eh? tejo 1 2 3 4 5 6 puntos de derecho y dos puntos juntos de derecho aquí está subrayado se los pongo subrayado para que se fijen muy bien, cambiamos los hacemos ahora los menguados. Por otro lado, sí, en vez de en la parte central, en la parte de la orilla. Dos puntos juntos de derecho, lazada, dos puntos juntos cruzados. Ya saben que es cuando yo deslizo un punto y luego lo paso por encima. Y ahora vamos a continuar con elástico dos dos como se me presentan. De la manera como fui menguando, pues me toca un derecho, dos revés, luego dos derechos. 2 revés, y en total voy a tejer 10 puntos así. Fíjense bien, hasta aquí empieza mi, mi derecho: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un revés. Y ahí le damos la vuelta a la labor, ¿sí? para hacer el, otro, el mismo lado. Este lado va a seguir creciendo y el otro pues ahí se queda. No pasa nada. Hacemos la vuelta 76, tejemos 10 puntos en elástico, 2, 2 como se presentan, 9 puntos de revés y 5 puntos de derecho. Entonces empiezo con un derecho que deslizo, 2 revés, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 y 10. Los dos puntos que siguen, los, los, los puntos que siguen, ya los voy a tejer normalmente. Vamos a hacer 9 puntos de revés y 5 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y termino con mis 5 derechos. 1, 2, 3, 4. 4 y 5. ¿Sí? La vuelta que sigue, que es la vuelta número 77, va a quedarnos 3 puntos de revés, 2 puntos de revés, lazada, 7 de derecho, lazada, 2 puntos cruzados y los 10 de, de elástico, los 10 centrales, como se presentan. Y luego la vuelta 78, igual, 10 puntos de resorte, 9 de revés y 5 de derecho. En la vuelta 79 vamos a volver a hacer dos puntos juntos de derecho en esta parte de aquí. Entonces los veo en la, en la vuelta 79. Ya llegamos a la vuelta 79. Vamos a volver a, a quitar dos puntos en la parte interna. ¿sí? Entonces empezamos como siempre con tres puntos de revés. Uno, dos, tres. Dos puntos juntos de revés. Lazada. Y ahora me quedan cinco de derecho. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Hasta aquí es el quinto. Dos puntos juntos, ¿no es cierto? Aquí era el quinto. Dos puntos juntos de derecho. Y ahora sí, hago mi basta normalita. Lazada, deslizo, tejo y monto el que teje. ¿sí? Entonces, recapitulando: tres juntos, dos juntos, tres juntos de revés, dos juntos de, de revés, lazada, cinco de derecho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y dos juntos de derecho, lazada, dos juntos cruzados, y continuamos con el elástico dos, dos. Empezamos con un derecho, dos revés, un, dos derechos, dos revés, dos derechos y un revés. Y vamos a continuar, fíjense muy bien, la vuelta número 80, otra vez 10 puntos de elástico, dos, dos como se presentan, 8 de revés, 5 puntos de derecho, 81. Normal, de, re, de derecho de la labor, como va, 82, hasta la vuelta 83, o sea, cuatro vueltas después, vamos a volver a tejer dos puntos juntos de derecho, antes de llegar a mi segunda basta. Dejo dos puntos juntos cruzados y continuamos de esta manera. Ya no vamos a menguar nada, vamos a seguir tejiendo parejo, 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 como me vienen presentando los puntos, para que cuando lleguemos a la vuelta 91, que es el derecho de la labor, vamos a cerrar todos nuestros puntos de una vez. De esa manera, terminamos un lado de la espalda y vamos a empezar a tejer el otro, pero de manera inversa. Ahí los veo. Bueno, entonces llegamos a la vuelta 91, que es donde vamos a cerrar todos los puntos de una vez. Mejor la quise poner para que vean cómo se cierran. Entonces deslizo el primero, el que sigue es revés, y voy a ir rematando. Uno, otro revés, y remato. Aquí ya en esta vuelta donde estoy cerrando, ya no voy a hacer bastas ni voy a hacer puntos juntos ni nada por el estilo porque ya si hago una basta pues me va a quedar un hoyito para la hora de juntarlo entonces ahora van de derecho 1 2 ya estamos haciendo el, esto es pues ya cerramos completo para que quede el hombro ¿sí? Se cierran los puntos como se presentan. O sea, si está de derecho, pues lo cierro, lo tejo de derecho y luego lo monto el anterior. Entonces aquí ya llegamos a la parte del resorte. Este es un derecho. Ahora vienen dos revés. Y monto. Tejo de revés porque está de revés el punto. Y monto. Dejo de derecho porque es derecho, monto, derecho, monto, revés, monto, revés, monto, derecho, lo monto, derecho, lo monto y va el último que es de revés. Y lo rematamos. Y ya quedó perfectamente rematado. Entonces, aquí está. Tenemos ya esta parte, este lado de la espalda. Aquí está la sisa. El hecho de seguirle haciendo disminuciones aquí en el centro y después por fuera, en esta tira, es para que se siga haciendo cada vez más estrecha toda la sisa, como si siguiéramos descontando puntos en la orilla, pero lo interesante, lo bonito de esta blusa es que la orilla siempre me queda igual y donde sigo eh, haciendo menguados es en el centro, entonces no se nota. Entonces ahora vamos a hacer el otro lado de la espalda, los puntos exactamente como van. Lo mismo que hicimos en este lado, lo vamos a hacer ahora en el otro lado, a la inversa, obviamente. Entonces vamos a terminar nuestra espalda y nos vemos para empezar el frente. Ya tenemos entonces la espalda perfectamente terminada, ya está lista. Ahora vamos a empezar con el delantero. Fíjense bien, el delantero lo vamos a tejer igualito que la espalda hasta la vuelta 75. Yo aquí ya lo tengo, voy a llegar a la vuelta 53 y voy a hacer la sisa de la misma manera, disminuyendo tres puntos de cada lado y continúo tejiendo hasta la vuelta número 75 haciendo las mismas disminuciones, todo igual que en la espalda. Cuando lleguemos a la 75, entonces voy a verlos para poderles indicar cómo vamos a hacer el escote para la parte de adelante. Muy bien, entonces, tejan, empiecen con, con la misma cantidad de puntos, todo va a ser igual y nos vemos en la vuelta 75. Bueno, ya llegamos a la vuelta número 75 del delantero. Ahora vamos a empezar a hacer el escote, vamos a hacer lo mismo que en la espalda, pero obviamente vamos a ir dividiendo, comiendo puntos, matando, rematando puntos para hacer la, la forma del escote. Entonces vamos a empezar nuestra vuelta número 75. Dejemos tres puntos de revés. Uno, dos y tres dos puntos juntos de revés, o sea todo esto va sigue siendo igual, dos puntos de puntos de revés, lazada y ahora vamos a hacer a tejer solamente seis puntos de derecho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, porque acuérdense ya no hacemos los dos puntos juntos en el lado del resorte. Sino que los vamos a hacer ahora en la parte de esta lista que venía haciendo desde que empezamos de 8 puntos de, de puntos de derecho. Entonces, dejo dos puntos juntos de derecho y ahora mis dos puntos juntos, eh, mi punto cruzado. ¿Sí? Hago la y remato. Ahí está. Ya remate dos puntos de este lado. Ahora vamos a continuar con elástico 2-2 empezando con un derecho, pero vamos a tejer solamente 10 puntos y le damos la vuelta a la labor. Aquí está un derecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahí vamos a dar la vuelta porque ahora vamos a hacer... Vamos a regresar, vamos a ir rematando puntos para, para formar el escote. Entonces será la vuelta 76. Cerramos cinco puntos como se presentan. El primero lo paso. Luego me toca uno de revés. Y lo remato. Uno. Otro de revés. Y dos. De derecho. Remato. 3 otro de derecho, 4 y uno de revés y son 5 puntos. Me deben de quedar 5 puntos de resorte. 1 2 3 4, ay, perdón, 4 y 5. Los puntos que quedan los tejo igual, me tocarán de revés. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos de revés, como dice aquí. Y ahora vamos a hacer 5 puntos de derecho para terminar la vuelta. Vuelta número 77. Empiezo con 3 puntos de revés. Normalita. 1, 2, 3. 3, 2 puntos juntos de revés y lazada y ahora 7 puntos de derecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos de derecho lazada, deslizo, paso dejo y monto el deslizado y ahora me van a quedar Cinco puntos elástico, dos, dos, como se me presentan, empiezo con un derecho, dos de revés, dos de derecho y ya se me acabaron los cinco. Siguiente vuelta, vuelta número 78. Vamos a cerrar otra vez para seguir formando el escote. Entonces cerramos tres puntos: uno paso ahora dejo mi primer revés lo monto es uno ahora tejo de derecho es dos y tres y tejo los que me quedan uno este ya forma parte de los nueve de revés uno dos tres cuatro cinco seis siete 8 y 9, y termino con 5 puntos de derecho. Vuelta número 79, igual, vamos a hacer 3 puntos de revés, 2 puntos juntos de revés, lazada, 7 puntos de derecho, lazada, 2 puntos juntos cruzados, y continuamos con elástico 2-2. Dos, dos. Y los voy a ver en la vuelta número 80, donde vamos a seguir rematando para el escote. Vuelta número 80, revés de la labor voy a rematar otros dos puntos para el escote. entonces paso el primero. dejo uno de revés y remato uno. dejo otro de revés y remato dos. ahora tejo ocho puntos de revés. uno, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8 y terminó la vuelta con 5 derechos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer la vuelta número 81 para que vean cómo ahora ya no vamos a hacer bastas. Aquí está esta hilera de bastas que venía desde abajo, ya se va a perder, ya no vamos a hacer basta ahí. Entonces dejo tres puntos de revés. Uno, dos, tres. Sin embargo, sigo haciendo esta, esta hilerita, con dos puntos juntos de revés. Ah, quedó apretadísimo. Dos puntos juntos de revés. Basta. Lazada. Y ahí hice mi lazada. O mi basta. Y nueve puntos de derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 7, 8 y 9 de derecho. Vuelta 82, revés de la labor. Volvemos a cerrar dos puntos para el escote. Entonces, paso el primero, dejo y mato. Uno, dejo dos y remato. Ya armé el segundo y ahora me tocan seis puntos de revés. 2 3 4 5 6 y termino mi vuelta con 5 de derecho. 1 2 3 4 y 5 puntos de derecho. Vamos a hacer la vuelta número 83, que es la vuelta de derecho otra vez. Entonces vamos en la vuelta número 83 derecho de la labor, tres puntos de revés, 1 2 3, dos puntos juntos de revés para hacer nuestra hilerita de bastas, buscar la lazada y siete puntos de derecho. 1 2 3 4 5, 6, 7 de derecho. Vamos a la vuelta número 84. Vamos a cerrar un punto. Ya es el penúltimo que vamos a cerrar. Entonces paso un punto. Dejo el que sigue, que viene de revés. Lo remato. Monto el anterior. Ya rematé un punto. 5 de revés. 1, 2, 3. 3, 4, 5 de revés y 5 de derecho. 1, 2, 3, 4, 5. Vuelta número 85. Revés, eh, derecho de la labor. Otra vez, 3 puntos de revés. 1, 2, 3, 2 puntos juntos de revés. Lazada, 6 puntos de derecho. Ah, no quedó la lazada. Ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos de derecho. Ahora vamos a la 86. Otra vez el labor. El revés de la labor. Y es la última vuelta donde vamos a cerrar un puntito para el escote. Y con eso ya terminamos de hacer el escote. Entonces. Paso un punto, dejo el que sigue, lo remato, ahí está, cerrar un punto y cuatro de revés. Entonces, uno, dos, tres, cuatro y termino con cinco de derecho. Uno, dos, tres. 4 y 5 puntos de derecho. Esa fue la vuelta número 86. Y ahora vamos a hacer la vuelta número 87. Vuelta número 87. Ya a partir de aquí vamos a seguir tejiendo igual. Voy a hacerles la 87, que son 3 puntos de revés. Otra vez. 1, 2, 3. 2 puntos juntos de revés. Lazada. Y 5 de derecho. 1, 2, 3, 4 y 5 de derecho. Esa fue la 87. La 88, 5 cinco revés, 5 derecho. 89 igual a la 87. 90, 5 revés y 5 derecho igual a la 88. Y en la vuelta número 91, que es el derecho de la labor, vamos a cerrar todos los puntos de una vez, ¿sí? Que son 10 puntos los que nos quedan en la aguja. Dejemos el otro lado del delantero de la misma manera, obviamente a la inversa, y cuando hayan terminado el otro lado, entonces nos volvemos a ver para ya explicarles cómo vamos a hacer, a recoger puntos para hacer ya todo lo que es el cuellito, esta tirita que tenemos aquí, y los puntos que vamos a recoger para las manguitas, y ya terminar. Bien, ya tenemos aquí las dos partes de la blusa terminadas, ya están eh, planchadas con, con vapor, con un trapo húmedo. Lo que pasa es que esta hilera de aquí se sigue enroscando, pero es normal, es por, por la puntada, se enrosca, pero nos facilita un poquito la, la, el trabajo de la unión. Entonces, ahora, para empezar el, eh, a terminarla, vamos a unir. Los hombros, vamos a unir los dos hombros. Entonces ponemos frente con frente de la blusa y vamos a hacer una pequeña costura aquí para unir este hombro y unimos el otro hombro. Y después vamos a levantar los puntos del escote para hacer los, los ¿cómo se llama? La tirita que lleve en el escote. Entonces vamos a unir los hombros y nos volvemos a ver. Ya cosí los hombros, los dos hombritos, eh, rematé las hebras que me quedaban aquí eh, para que sea más fácil levantar los puntos alrededor del escote. Pero fíjense muy bien, este es un, un, un consejo, el, lo pueden tomar o no. En, en el centro del escote donde hicimos nuestra división y empezamos a disminuir, se nos va a abrir un poquito el tejido, eso es absolutamente normal. El punto se abre. Entonces, con la misma hebra con la que empezamos el segundo lado, que siempre nos queda un, un sobrantito de estambre, una colita. Bueno, con eso vamos a darle una puntadita. Vamos a, a unirlo con el otro lado. Es un surcido muy, muy discreto. Lo pasamos. Luego pasamos la hebra por aquí y por el otro punto y de esta manera vamos a lograr que nos quede flojito siempre flojito que no se haga por ahí un frunce muy feo pero eh, logramos que nos quede bien cerradito porque porque a la hora de recoger los puntos para ya hacer el para para tejer nuestra tira del escote y no se nota nada miren Aquí nos queda perfectamente la costura y no se queda no se nota nada. Y por detrás, con mucho cuidado, pues lo rematamos. Sin jalar demasiado, hacemos una costura pues muy sutil para que no se note. Todo esto nos va a quedar después escondidito con la tirita del cuello. Ahí está, simplemente, ¿sí? Ya podemos esconder la hebra por aquí. Finalmente vamos a levantar puntos. Y no se va a notar. Yo escondo mi hebra por aquí, la paso, ahí está. Y ya, la remato. Y entonces ya me quedó muy parejito el centro del escote y no tengo problema para levantar los puntos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a levantar para que vean qué fácil ya lo que falta es una nada en realidad. Bueno, entonces ya estamos listos. Ahora sí, vamos a empezar. Por el lado derecho de la espalda, o sea, ponemos la blusa que la espalda de hacia nosotros y en el lado derecho vamos a empezar a montar. Es muy sencillo cuando montamos puntos así como está esta parte porque está recto el tejido. Entonces, simplemente en cada punto vamos a ir metiendo la aguja, sacando hebra y montándola en la aguja. Entonces, aquí tengo yo mi aguja circular. Meto ahí mi primer punto, ya está. Voy al siguiente punto de la labor, que es este derecho. Meto hebra, la saco y la monto a la aguja. Al siguiente punto, meto hebra, la monto y la paso a la aguja. El que sigue, ahora ya me toca de revés. Ah, pues muy fácil, aquí lo meto. ¿sí? Tenemos que tener cuidado de levantar los puntos por el lado de, o sea, teniendo hacia nosotros el frente de la labor y no el revés, porque por aquí atrás nos va a quedar un borde. Entonces, ese es el revés. En el derecho nos queda perfectamente liso. Entonces, vamos a continuar levantando puntos. Fíjense, aquí en este ladito de la espalda, en este primer lado, vamos a levantar 15 puntos. En el frente, en lo que es el frente de la blusa, el cuello, aquí vamos a repartir 78 puntos en total. Desde que lleguemos al hombro, toda la circunferencia del cuello son 78 puntos. Y al llegar al otro lado de la espalda, recogemos otra vez 15 puntos. Esto nos va a dar, perdón, en el frente era, son 48 nada más, para que 15 más 15 nos den 30. Más 48, 78 puntos en total. Entonces, perdón, perdón, lo dije mal. Aquí, en, la, en el frente del escote, son 48 puntos lo que vamos a levantar. ¿Sí? Entonces, bueno, levantamos nuestros puntos y nos volvemos a ver para seguir tejiendo. Bueno, ya monté los 78 puntos, ya empecé de hecho a tejer. Eh, muy sencillo, vamos a tejer cuatro vueltas en punto jersey, es decir, Dejo una vuelta de derecho, una vuelta de revés, de derecho, revés, y en la quinta vuelta voy a cerrar todos los puntos. Si sí les quería decir, no se angustien mucho si cuando levantan ustedes los puntos no les dan 78 y les dan 80 o les dan 76. O, no pasa nada por uno o dos puntos que tengamos de diferencia, no pasa nada. ¿Qué es lo importante tratar de que los dos lados me queden equilibrados o sea que si yo cuento de la mitad de la labor para una orilla y tengo no sé eh, 40 puntos pues en el otro lado debo de tener 40 puntos para que nos quede equilibrada la tira del escote sí entonces bueno una vez que están todos esos puntos vamos a tejer les comentaba cuatro vueltas de jersey que es voy de derecho y cuando regrese mi vuelta, la voy a tejer de revés. Repito, una vuelta de derecho, una vuelta de revés. Y en la quinta vuelta, que estoy tejiendo de derecho, pues ahí remato todos los puntos de una vez. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar la tira del escote para decirles cómo hacer la de la sisa. Bueno, ya terminamos la tira del escote. Ya estamos listos. Entonces, nada más nos falta terminar la, la orilla de las sisas. Aquí vamos a levantar 40 punt eh, 80 puntos en total, 40 en el lado de la espalda y 40 en la parte del frente. Muy sencillo. En estos primeros tres puntos, que fueron los puntos que rematamos para empezar la sisa, para hacer la sisa, vamos a levantar tres puntitos. Entonces, meto el gancho. Acuérdense que tiene que estar el frente de la labor hacia nosotros, ¿sí? Para que el borde que quede quede por detrás. Y meto mi aguja. Ya está. Siguiente punto. Llevo dos. Y siguiente punto son tres. Y ahora vamos a empezar. Aquí tenemos. Se nos van formando al ir tejiendo. Nos queda un nudito y luego un espacio. Un nudito y luego un espacio. En cada nudo, cada nudo es un punto. Entonces meto y paso a la aguja. Llevo 4. Ahora en el espacio, 5. Ahora en el nudito, 6, 7. Y así nos vamos a ir: espacio, nudo, espacio, nudo, espacio, nudo, hasta que lleguemos al hombro. Ahí nos va a dar 40 puntos. Y continuamos otros 40 hacia el otro lado terminamos con tres puntos aquí. Entonces vamos a levantar todos los puntos y nos volvemos a ver. Ya terminamos de montar 80 puntos, entonces ahora vamos a tejer cuatro vueltas y cerramos. Por la forma como los montamos nos queda la primera vuelta que vamos a tejer va a ser de revés. Entonces simplemente, acuérdense que son cuatro puertas, cuatro vueltas de puntos jersey. Entonces, esta vuelta nos tocará de revés, ¿sí? Entonces, vamos a tejer toda la vuelta, tres vueltas más: una de derecha, una de revés, una de derecho, y cerramos todos los puntos de una vez, ¿ok? Entonces, los veo cuando terminemos las cuatro vueltas y hayamos cerrado, para indicarles entonces cómo vamos a coser los laterales y hacer la tirita de atrás para ponerle un botón. Le, le vamos a hacer una orillita de gancho y con eso ya queda terminada nuestra blusa. Algunos puntitos quedan volteados, entonces hay que darles la vuelta. Muy bien, entonces los veo cuando acabemos estas vueltas. Bueno, ya terminamos las dos tiritas de las sisas y entonces ahora lo único que nos falta es unir los laterales de la blusa. Hacer la orillita que voy a enseñarles cómo hacemos de gancho aquí atrás en la espalda y pegarle su botón, y ya con esto quedará lista nuestra blusa. Entonces, bueno, para, para unir los laterales, vamos a poner revés, eh, derecho con derecho, y vamos a coser por el lado del revés. Por aquí vamos a coser. Entonces, utilizamos todas estas hebritas que nos quedaron cuando empezamos y cuando terminamos y con ellas vamos a, vamos a unir los laterales utilizando una hoja capotera entonces vamos a empezar a unir desde la sisa vamos enderezando muy bien acá ponemos muy muy derechita nuestros finales nuestros finales de cada lado y lo vamos a ir cosiendo Muy bien, ya estamos listos, ya hicimos las costuras laterales. Entonces, ahora lo único que nos falta para terminar la blusa es hacer la orillita de gancho que le vamos a hacer aquí en la en la división de la espalda con un ojal para ponerle el botón. Entonces, con un ganchillo vamos a tomar el lado del derecho de la labor para quedar hacia nosotros. Entonces, tomamos un ganchillo laza, vamos a meter el gancho en el primer punto, en la orillita, orillita, orillita. De ahí jalamos y hacemos un punto. La otra hebra, la colita, la vamos a ir llevando hacia acá para irla perdiendo dentro del mismo tejido que hacemos. Para empezar necesitamos hacer el ojal, entonces vamos a hacer tres cadenas, una, dos y tres cadenas. Nos brincamos un punto y ahí lo metemos. ¿Cómo voy a saber si me queda o no me queda? Bueno, yo hice mis tres cadenas y brinco un punto. Aquí tengo mi botón. Entonces, muy sencillo, pues voy a probar que el botón entre por ese arito que me quedó. Más vale que quede justito y no que quede flojo. Mi botón pasa perfectamente por el aro. Entonces, eso es todo lo que necesito. Y todo lo demás. Lo que, lo que sigue, la orillita, es una, una vuelta completa de puntos bajos. Entonces doy una lazada, meto el ganchillo, saco, perdón, no es cierto, son puntos bajos, no lleva lazada. Simplemente meto el gancho, saco y jalo hebra. En el siguiente punto, meto gancho, saco y jalo hebra. Es una forma de rematarlo, ¿sí? De que se vea bonito el, el, el final. Son detallitos que hacen que las prendas pues se vean más bonitas o que se vean así como que bueno pues casi ni la acabaron y así ya me la dieron, ¿no? Entonces ahí vamos. Vamos a hacer toda la vuelta. Y listo. Ya quedó. Ahorita después, con mucho cuidado con el gancho, vamos a jalar esta hebrita que nos quedó por aquí. Esta hebra es el resultado de la división en la espalda. Entonces, después la vamos a jalar con el gancho para que no se note. Entonces, simplemente remato, corto y remato. Y esta hebra, pues la voy a perder en los mismos puntos que hice. Es más fácil si ¿sí? la enhebro en una aguja capotera. Es más rápido el proceso y simplemente la voy metiendo por donde yo la quiera perder y ya está. Y rematamos. Este que es el trocito de hebra de la costura anterior del final, igual ya está, ya quedó perdido entre la costura. Ya está lista entonces la blusa. Ahora solamente vamos a pegar. Nuestro botón en este lado, pegamos el botón y ya quedó. Y eso es todo. Espero que las instrucciones les hayan quedado claras. Acuérdense que están en el blog eh, de tejidos Kirikiri. Ahí pueden encontrar todas las instrucciones paso por paso, vuelta por vuelta. Espero que les hayan quedado muy claras. Es una blusa de verdad muy ligera, muy bonita sencilla dentro de lo que cabe de hacer y que bueno pues para las nenas en esta temporada de calor es muy es muy agradable porque quedan muy fresquitas con una blusa muy linda suscríbanse a nuestro canal sigan tejiendo disfruten de la vida acuérdense que el tejido es terapéutico y es muy hermoso crear algo con nuestras manos es muy hermoso que la pasen bien